Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Era divertido que iba a empezar a grabar en el PT y de repente me he acordado. ¡Doctor Stone! ¿Qué hay hoy, Doctor Stone? Y de repente he dicho, ¡Villata! Me he olvidado, te lo juro, ¿eh? Estaba pensando en salir de esta temporada que me había olvidado de los antiguos. En fin. Me vas a comentar antes en cuestión número 17, pero antes de eso, ¿no? Antes de eso, hay nueva visual, hay nueva imagen visual, lo cual me gusta, tío. Aquí, obviamente, salen los de la NASA, ¿no? Del mundo que diferencia el actual con los que pasó antes, cuando se petrificó todo el mundo. Y nos va a contar la historia ya de el padre de Senku, que nos cuenta el campeón de Dios con todo, su historia de cómo su hijo la apoyaba y todo. Ya súper listo. Para que, bueno, su hijo que siempre confió en él. Fue increíble el capítulo. Me gustó, sinceramente me gustó la historia. También nos cuenta obviamente la historia. Bueno, que básicamente esto, la historia la cuenta Yuri, la cuenta Ruri. No, Ruri la de. No, no, perdón, es Turi. La de Ruri. Ruri. En fin. Está bastante bien, y se promete, porque ahora es cuando dijeron, vamos a caer, vamos a ir a la Tierra a ver qué ha pasado. Que obviamente, se dio cuenta el padre, Senku, que dice que nosotros somos los únicos seis humanos, cinco, que estamos con vida en todo el mundo. Pero de repente todo se había paralizado, todo, las calles estaban paralizadas, porque veían con las cámaras ahí, todo el mundo estaba de piedra, parado. No se está flipando. Pero en fin, vamos a ver avance del capítulo 27, que es 100 noches y 1000 cielos. Tiene historias contadas por Ruri, una mujer del pueblo. El fundador es Ishigami Village. Fue el padre de Senku, Hyakuya, que es astronauta. En el momento en que ocurrió la petrificación, los seis astronautas, ¿ves? Eran seis, que estaban en la estación espacial, decidieron regresar a la Tierra para investigar la causa de la petrificación humana. Pero hubo una duda de supervivencia. El mensaje de Hyakuya ha confiado a Senku más allá de miles de años. Distracción. Bueno, aquí estamos viendo el padre de Senku. Obviamente se parece un montón a Senku, está claro, porque es el padre. No, pero el diseño es, o sea, el diseño está muy bien hecho, tío, del padre. Está genial, tío, me encanta. Aquí imagino que es cuando han llegado a la Tierra, me imagino, ¿no? Me imagino que aquí es cuando llegan a la Tierra a los seis. Que por cierto, este me recuerda a su casa. A su casa. ¿Su casa o cómo era? No sé cómo se llamaba. No, sí, era su casa. Exactamente, obviamente a Ruri. ¡Au! Mi pierna. Este me recuerda a del pueblo, una chica del pueblo, del poblado. Y estos dos, pues no, no suena. De ningún momento, solo de ahora. En fin, vamos a ver avance. Está bastante bien, lo juro, ¿eh? Este arco del padre de Senku va a estar muy interesante, ya os lo digo, va a estar muy interesante por lo que estoy. Por lo que como ha empezado el arco, va a estar muy interesante. Así que, a ver, vamos a ver. Me encanta, ha cambiado también el diseño de esto. Ahora llama, tío. Que mola, tío. Próximo capítulo, 100 noches y 1000 cielos. Me encanta cómo han hecho el fondo rojo, han puesto el fondo este de rojo. Han puesto a llama para que haga, para que cree la letra, tío. Estaba de putísima madre, de verdad, lo juro. Yo es que cada vez flipo más. Que por cierto, que no le había dado, porque lo había quitado. Like si lo veo, no mentira. Suficiente tuve ayer con los Vocaloids, ¿vale? Suficiente tuve ayer con los Vocaloids. ¿Lo veis? Aquí está, lo que esto me refería. En fin. Tojo Animatio, ¿dónde estás? Tojo. Te lo juro, que estaba todo el día cagado. Cuando se hizo de noche, que yo lo vi por la tarde, pero cuando se hizo de noche estaba cagado. O sea, tenía miedo. Tenía miedo, no quería ver nada. O sea, veía un cuarto oscuro y me cagaba, básicamente. Pero en fin. Bueno, coñas. Vamos a ver el avance, así que dale. Dale, disfrutadla.
今日は宇宙飛行士たちを紹介すんぞ。冷静沈着で実は熱い男、シャミール。おっとり癒し系だがスーパーエンジニアのコニー。シャキシャキで頼もしい姉御肌、ダリア。気は小せえけど研究者としての能力はピカイチ、ヤコフ。そして唯一の民間人であり世界の歌姫、リリアン。最後はクッソアホで超絶アホなムードメーカー、石神白夜。っておい、俺だけ悪口じゃねえか。次回ドクターストーン、100の夜と1000の空。そそるぜコンペは。Viva like por también la saga que acaba de salir. Que acaba de salir el, bueno, el PV que salió hace una, tengo una 3 semanas, no me acuerdo ya. Y a gusto, por cierto, está bastante bien. Like por los flags también. ¿Dónde está Idolmaster? No lo veo. En fin, vamos a empezar al principio. Bueno, esto es la especificación. Todo esto ya lo vimos al principio, se imagina al principio cómo se especificó, justo en la escena de declaración. Todo eso ya lo vimos. Bueno, aquí parece ser que ya han llegado a la Tierra. Me encanta porque esta tiene labios de negra, pero es blanca, ¿sabes? Juntos ahí. Padre de su casa, porque por mí me parece su casa, pues le pegan la hostia a lo de Zeku. Corriendo. Vale, no están diciendo el nombre de los personajes, creo. Y está hablando Mecha Senku, ¿vale? Bueno, saben cómo serio, es como que no encuentran una forma de regresar, o sea, que no saben cómo volver, porque básicamente lo que es la vuelta pone que, a ver, sí, lo tienes que hacer tú mismo, pero lo hacen desde el control, desde abajo, también. Así que ese es el problema, que no saben cómo hacer el despegue desde, o sea, claro, coño, que lo tienen que hacer desde abajo, decirte desde abajo. Y te vas, pero no sé. Bueno, aquí están ya todos los trajes. Aquí ya han caído, obviamente, porque se ven los árboles. Se ven los árboles. Y nada, aquí se ve el Padre Senku. Aquí, obviamente, esa escena. Aquí es entonces que todos están flipando. O sea, literalmente, todos están flipando diciendo que qué ha pasado. Todos están diciendo que ha pasado aquí. Me encantan las imágenes que están poniendo que... Bueno, perdón, los comentarios que están poniendo en el capítulo anterior que decían, bueno, al menos el padre Senko tuvo una buena descendencia. Y no miremos a nadie. O sea, que su padre tenía el... Su padre tenía el presentimiento, la intuición de que su hijo iba a despertar y que iba a salvar a todos. El cual está bastante bien, ¿eh? Me encanta, tío. Vamos a ver la historia completa aquí. Está bien interesante. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Así que ale, hasta la próxima. もう一度聞かせて